Hola, empezamos con esto de la cuarentena. Los voy a dejar aquí unas ideas de cosas que nos pueden ayudar con la parte emocional, porque creo que también nos va a hacer falta y es en lo que yo trabajo más. Pasamos, yo creo, por una fase inicial de no reaccionar demasiado, de no creernos mucho lo que estaba pasando, porque es algo, claro, totalmente nuevo y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ahora estamos en un momento de cierto miedo, que cada quien lo está gestionando de una manera diferente. Voy a hablar un poco de dos posibilidades, los que tienen tanto miedo que están en pánico y los que no tienen el suficiente y se están exponiendo y nos están exponiendo a los demás a más riesgo del necesario. Con este problema podemos hacer algo y es importante que hagamos todas las cosas en la medida de lo posible en la misma dirección. Lo primero que nos han pedido es que nos quedemos en casa. Y vamos a ver si podemos llevar lo mejor posible esto de quedarnos en casa. Los que tienen tanto miedo, que están en pánico, necesitan calmar su organismo, calmar su miedo y no dejar su cabeza suelta que vaya a donde quiera ir. Nuestra cabeza se va a ir a pensar en cosas que pueden pasar. Hasta cierto punto eso nos ayuda a planificar qué hacer ante esta situación. Pero si estamos todo el día pensando en lo peor de lo peor, y nos estamos agobiando como si estuviese pasando, nos estamos agobiando a futuro. Muchos de nosotros no vamos a pasar la enfermedad en su peor versión, a algunos les tocará y trataremos de que estén lo mejor cuidados posibles, pero si estamos pensando en que esos vamos a ser nosotros los que vamos a tener el peor pronóstico y luego no pasa, nos habremos agobiado por algo que no habrá sucedido. Nos llega bien con lo que está pasando. Recordémonos esto, todo lo que venga a futuro no lo sabemos. Sabemos lo que va a pasar hoy, sabemos lo que podemos hacer hoy, sabemos cosas para podernos proteger, hagamos esas cosas, eso nos va a dar más sensación de seguridad. Si nuestra cabeza se va a un futuro horrible, traigámosla de vuelta. Digámonos, bueno, si me siento mal, iré al hospital y voy a poner los medios ahora para que si yo tengo que ir al hospital, en el hospital puedan tener disponibilidad para poderme atender. Y lo mejor que puedo hacer para garantizarme eso, si lo necesito, es quedarme en casa. Es lo que nos han pedido y lo que es muy importante que todos hagamos. El otro grupo, los que no han tenido miedo suficiente, necesitan darse cuenta de que quizás están asustados y están haciendo como que no pasa nada para no conectar con esa sensación. Un poco de miedo sí necesitamos. Esto nos está pasando a todos y el virus lo vamos a contraer todos. Lo podremos llevar mejor o lo podemos llevar peor, pero a todos nos interesa que los hospitales no estén saturados, no solo por el virus, sino por cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Entonces, si hasta ahora no nos lo hemos tomado en serio, parémonos a mirar por dentro si no estamos realmente un poquito preocupados. Y si no lo estamos, pensemos que si todo el mundo lo está, igual estamos equivocados nosotros. Tomémonos esto un poquito en serio. Tengámosle un poquito de miedo. No tanto que no nos deje pensar, pero no tampoco que nos haga ser imprudentes. Cosas que nos pueden ayudar: hacer lo que esté en nuestra mano, seguir las indicaciones, tener el mayor control posible sobre lo que vamos haciendo en el día. Si nos agobiamos con las noticias, leamos solo una vez al día las noticias y procuremos no estar todo el rato, además leyendo cosas que a veces no tienen ningún fundamento y que nos hacen entrar todavía más en pánico. Y digámonos las cosas que le diríamos a una persona a la que queremos ayudar a tranquilizar. Digámonoslas a nosotros mismos también. Y tratemos de estar hablando con nosotros mismos para que nuestro miedo se calme. El miedo es algo sobre lo que podemos influir y podemos hacer cosas para que ese miedo se regule y nos ayude. El miedo está de nuestro lado porque nos ha permitido reaccionar como sociedad incluso antes de que el gobierno nos pidiese que reaccionase. Así que es muy bueno que tengamos miedo e intentemos cuidarlo para que sea el miedo que necesitamos.